Gracias, Ana. Buenas tardes. Grandes cosas. Eso es lo que deben de meterse en la cabeza. La mentalidad es lo fundamental en el futuro. La verdad, muy lindo. Eso es lo que más quiero yo, motivarle. Lo que yo he aprendido a nivel futbolístico, quiero enseñarle ahora a los que quieren seguir el fútbol. Y... casi siempre, más o menos. Y después entré a jugar como 3 partidos ya finalizando el campeonato ya. No, la verdad es difícil porque estando así con un grupo de jugadores que volver otra vez a jugar, y eso es lo que más me cuesta. Pero lo mío ya terminó a nivel futbolístico. Yo quiero ahora enseñar o conversar con los jugadores cómo tienen que ser a nivel futbolístico, y cuando sean profesionales cómo deben de mantenerse. Eso es lo que más hago ahora, y es mejor así. Compartir eso, lo que yo había hecho a nivel futbolístico, que no había hecho bien también, muchas cosas buenas, digamos, porque nunca tuve un señor o un tipo que me esté hablando, que me diga cosas que tenía que hacer cuando era futbolista. Pero ahora yo quiero hacer eso, y ojalá se logre. Estoy haciendo de a poquito, y más todavía acá con los jóvenes, con los jugadores, y ojalá que siempre me vaya bien, que es lo que más me gusta. Aparte, no me quiero apartar al 100% del fútbol. Quiero estar metido en lo que es el fútbol todavía, y en esto me viene bien a mí. Y más todavía, hablarle a los jugadores, a los jóvenes que quieren ser grandes dentro del fútbol. Y un fuerte aplauso para... Además, me toca compartir con ustedes y mirar desde afuera. Un saludo para todos. Cuídense mucho a todos los deportistas y a todos los periodistas. Abrazo para todos.